Buenos días. Estamos aquí en un día especial, un domingo en la mañana, domingo donde normalmente nos encontramos con la familia, donde tenemos la oportunidad de conversar y determinar los temas importantes siempre en familia, pensando en el futuro. Y cómo no estar un día tan importante, un domingo, para tratar una necesidad que tiene Villa María y que a pesar de los años no ha podido ser atendida a cabalidad. El problema del agua potable. Y es por eso que cuando recibimos de parte de los ministros la información del avance de proyectos importantes para la población, dejamos cualquier cosa y estamos aquí no solamente con el ministro, sino con ustedes, la población, y con su dirigente, para dar cuenta de cómo vamos avanzando el proyecto. Nosotros como autoridades nos debemos al pueblo y tenemos que estar en comunicación y en contacto con el pueblo para dar cuenta de nuestro trabajo. Y hoy, con satisfacción, vengo a decirles cómo avanza y cuál es el plazo que tenemos que esperar para hacer realidad un proyecto que está por años esperado por las familias, no solamente de Villa María, sino de San Juan de Miraflores y también de Villa El Salvador. Porque el Perú y Lima tiene población que sigue creciendo y al crecer sigue expandiéndose de manera urbana. Y entonces, los proyectos que dieron agua a Villa María hace años ya no alcanza para entender el crecimiento poblacional, porque la población sigue ocupando nuevos terrenos y se va alejando de las redes troncales. Y tenemos todo este sector que se llama Nueva Rinconada, que alcanza a las poblaciones de Villa María, que todavía no han sido atendidos por una responsabilidad primordial del Estado, que es darles agua potable. Yo cuando he ingresado, he saludado a señoras, a señores, incluso a niños, y lo que me decían era, presidente, hace 20 años que vivo acá y no tengo agua, hace 18 años, hace 25 años, eso no puede ser, eso tiene que cambiar. El agua es una necesidad básica del ser humano y nos comprometemos nosotros, antes que termine nuestro gobierno, cumplir con esa responsabilidad con todos ustedes. Tengan la seguridad. Para ello, es que teníamos que cumplir primero este requisito. No podemos hacer un proyecto si no tenemos el expediente técnico. Porque, claro, la necesidad todos la conocen, pero ¿cómo se llega a satisfacer esa necesidad? Aquí, por ejemplo, se tienen reservorios, porque el agua llega desde la troncal, llega desde la planta de tratamiento hasta los reservorios, y de los reservorios salen para las viviendas. Para ello, aquí, este proyecto tiene 15 reservorios, pero ya son antiguos. Tenemos que intervenirlos para mejorar los reservorios. Pero con esos reservorios no es suficiente, porque ya el reservorio se quedó abajo. Las casas están sobre reservorio. En consecuencia, de esos reservorios no podemos llegar a las viviendas. Este proyecto contempla construir, para atender su necesidad, 20 nuevos reservorios. Y los tenemos que hacer. Y tiene que de ahí hacer toda una red de distribución del agua y también del desagüe, que es tan importante. Tiene que ser junto el agua, la red de agua, como la red de desagüe. Y son cientos de kilómetros de tuberías, tanto de troncal como también la tubería de distribución domiciliaria. Entonces, por eso es que, así como lo ha dicho el ministro, tenemos que atender los problemas de agua desde Tarapoto, desde Tumbes, desde Iquitos, desde Tacna, Puno, en todas las regiones del Perú, ¿cómo no hacerlo aquí en Lima, donde hay tanta necesidad?
Este proyecto atiende, como dice el letrero, cerca de 350 mil personas que estando aquí en Lima todavía no tienen el agua potable. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer el cronograma? Ya tenemos el expediente técnico. Inmediatamente tenemos que hacer la licitación para la obra. Esta licitación la empezamos este año, el próximo mes de diciembre. Dentro de un proceso normal de una licitación, toma, y hay que ser claros en decir la realidad, toma entre 4 a 6 meses para empezar la obra. En consecuencia, nosotros el próximo año 2019, en el primer semestre, debemos estar empezando este proyecto, esta obra. Y estaremos aquí presentes para, junto con ustedes, en esos hitos importantes, en la culminación del expediente, en el inicio del proyecto, estaremos aquí con ustedes el próximo año. Pero lo más importante es estar en el 2020, cuando se concluye este proyecto y ustedes puedan en sus viviendas abrir su caño y salir agua potable, agua limpia, agua segura para todos, que debe estar a fines del 2020. Vamos a cambiar el agua de cisterna, que no es segura que ustedes consumen y que además es cara el agua de cisterna porque se vende por cilindros, por balde, por un agua en tubería que llegue a su propio domicilio y que sea de calidad. Porque eso es lo que se merece el pueblo, se merece servicios de calidad. Y nosotros como gobierno vamos a cumplir agua segura, porque si tenemos agua limpia, agua potable, estamos garantizando la salud para la familia, la salud para la población, que es fundamental. Y con ello disminuyen las enfermedades, con ello combatimos la anemia que afecta a los más pequeñitos y que los limita en su desarrollo futuro. Por eso es que nosotros tenemos un plan integral de atención a las necesidades básicas, empezando por el agua, por la salud, por la educación, para tener mejores familias, mejor población, y podemos de esta manera garantizar un mejor futuro para todos los peruanos. Por eso yo felicito a ustedes que estén organizados, que tengan un dirigente como el señor Carlos Chávez y que está ahí vigilante que cumplamos los plazos. Y que Carlos va a ser el interlocutor entre ustedes y el ministro, los representantes de SEDAPAL, para cumplir los plazos que ahora estamos asumiendo con todos ustedes. No puede ser que pasen años, décadas, y que un Estado indiferente, insensible, no atiende estas necesidades. Eso ha cambiado con nuestro gobierno. Estamos para atender las necesidades de la población y atenderlas con plazos y compromisos claros y definidos. Por eso, muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo que dan ustedes a este gobierno, porque tengan la seguridad que este gobierno está del lado de ustedes. Este gobierno no los va a defraudar. Vamos a cumplir con estos proyectos que son los que realmente necesita. Y vamos a cumplir estos compromisos, pero no solamente eso. Nosotros queremos trabajar de la mano también con sus autoridades locales, municipales. Villa María necesita mucho. Nosotros no podemos estar con los problemas y los focos infecciosos de la basura que está en todas las calles y avenidas de Villa María. Nosotros vamos a ver y a coordinar con la nueva autoridad municipal que ustedes han elegido para hacer un plan integral para atender esas necesidades para atención de la basura. Porque ¿de qué ganamos teniendo agua potable si todas las calles están llenas de basura? Tenemos que trabajar también para solucionar este problema y también vamos a verlo. Hay mucho por hacer,
pero lo vamos a hacer juntos. Y por eso, como dice don Carlos, hay que estar unidos y trabajar en equipo. Con todos ustedes, la unión hace la fuerza y la unión entre el pueblo y sus autoridades hace una fuerza indestructible para atender las necesidades de toda la población. Y también de paso, como es una bandera de este gobierno, luchar contra la corrupción. Se ha determinado por especialistas, por expertos, que la corrupción le cuesta al Estado peruano un aproximado de 10 mil millones de soles al año. Imagínense la cantidad de dinero que se pierde en la corrupción. Por eso, combatiendo la corrupción, tenemos los recursos para hacer estos proyectos. Uno puede decir, ¿de dónde van a salir 1.381 millones para hacer este proyecto? Del Estado peruano. El Estado tiene recursos, pero tiene que gastarlos bien, honesta y transparentemente. ¿Y quién fiscaliza ese gasto? El pueblo. Por eso estamos aquí, para dar cuenta a ustedes del gasto de estos proyectos. Y está garantizado el financiamiento de los 1.381 millones para hacer realidad esta obra. El próximo año, 2019, empieza este proyecto. Y tengan la seguridad que no lo paramos hasta que terminemos de manera integral y beneficiemos a todos ustedes. Así que sigamos trabajando juntos. Sigamos trabajando juntos, que esa es la única garantía de poder atender todos los problemas de la población. Así que por eso quiero que me acompañen con un ¡Viva Villa María! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Y vivan todos los peruanos y peruanas! ¡Viva! Gracias. Gracias, señor presidente. 3 segundos para el presidente de la República. Gracias, señor presidente. Ahora tenemos la foto oficial. Gobierno del Perú. El Perú primero.